Buenas a todos, soy LeGrandalf y tú no, y bienvenidos, chicos, un día más a mi streaming. ¿Qué tal estáis? Yo la verdad que estoy bastante bien, no voy a quejarme, me van las cosas bastante bien. Vamos a hacer hoy Black Widow Lair con WoW Legends, ¿vale? A ver qué tal nos va a ser mi primera vez en Classic. Y me gustaría no wipear, la verdad. Tengo el buff Onyxia, que lo he cogido antes. Bueno, lo he cogido esta mañana. Hay colas en el servidor, así que posiblemente hay gente que llegue bastante tarde. Por suerte yo he conseguido entrar. Tengo correo. ¿Habré vendido algo o no? Bueno, ojalá. Porque necesito muchísimo oro. Vale, he vendido cositas. Voy a ir recogiendo cositas, voy a ir comprando otros objetos que necesito, ¿vale? Necesitaré comprar, aunque sea un zapper, por si acaso se nos líe en la puerta. Puede que haya hordas, ¿eh? Y que nos la líen antes de entrar, así que habría que mirar. Uf. Solo hay 2 o 10. A 3,79. Está caro, ¿eh? El saber está caro, ¿eh? Y no hay más. Me lo compro. Es que no me lo voy a comprar ni de coña. De todas formas no lo voy a usar, así que vamos a ir al lío, chicos. Coral, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo dicho, ahora empezarán a invitar en 4 minutos. Y tendré que entrar en Discord. Voy a preguntarle si les importa que salga su voz en el directo. Y si no, pues lo mutearé como siempre y me quedaré yo hablando solo, como hago de normal. Aún no hay nadie, así que vamos a esperar un poquillo. Y eso, va a estar la cosa complicada porque es la primera vez que vamos a hacer esta raid y supongo que no va a ser fácil, no va a ser fácil. Voy a ver si llevo todo lo que tengo que llevar. Nos preparamos. Vale, de ahí no voy a coger nada. ¿Qué me haga falta? Las pociones las llevo todas. Si no me equivoco, lo llevo todo, perfecto. Vale. Y el equipo también. Pues yo estoy listísimo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Qué haces por aquí? Hoy ni vamos a jugar, ¿eh? O sea, hoy no va a haber un just chatting ni vamos a charlar de cosas de con profundidad ni nada de eso. Hoy vamos a jugar porque tenemos una raid importante, que son 40 personas matando bichos en general. Vas full. ¿Cómo? ¿Vas full pobre o es cosa mía? Soy más pobre que las ratas, 72 oros, pero de equipo soy rico. Y como humano también soy. Como persona. ¿No hay salseo? No, hoy no va a haber salseo. Hoy solo juegos. Otro día sí que habrá salseíto. Otro día haremos un just chatting de esos que os gustan a todos. Y eso, y si estáis, pues interactuáis con nosotros, sin problema. Pero hoy no, hoy toca jugar, hoy toca estar centrado, hoy toca seguir órdenes. Y si hay suerte y cae todo, buah, chaval, es que como lleguemos a Nefarian y lo tiremos, va a ser espectacular, ¿eh? Yo ahora mismo estoy un poco nervioso, la verdad. Porque obviamente cuando es la primera vez que vas a hacer una banda de este calibre, de tan grande, y no la has hecho nunca, más que en algún otro servidor privado y tal, pues vas con un poco de esperando que todo salga bien. Lo más probable es que no salga todo bien, pero si saliese todo bien, pues sería perfecto. Yo creo que el problema lo vamos a tener con. Bueno, es que no sé si sabéis cómo funciona. Yo voy a explicarlo porque aquí. Mira, se llama Black Widow Lair. Aquí es donde venimos. Chromabus es el. Bueno, es que no se puede ver aquí. De ninguna manera. Los bichos, como. O sea, la forma de los bosses no lo podéis ver. Pero bueno, es un perro. Estás calvo.
El puto. Ese es Coyote, el cabrón. Pues eso. Que el boss más complicado yo creo que es Cro-Magnon. Lo demás. Es fácil. Vale, pues eso. Que. O sea, de todas formas vamos a morir en Black Widley, así que. Ahí hay gente que no puede entrar. O sea, hay gente que aún está en cola, ¿vale? O sea, hay colas de una hora o así. Y hay gente que está intentando apuntarse ahora, o sea, meterse en el juego. Y no deja porque. Estefanía. En el chat de la hermandad están llamando a Estefanía. La madre que los parió. Vale, voy a preguntar una cosita. Un segundito, ¿vale, chicos? Os estoy ignorando un segundito, pero nada. Buenas. De nunca, nunca estar. Piénselo a Coyote. No nos tiene la receta para hacer. Un segundo, chicos. Le voy a silenciar para que no se les escuche, ¿vale? Por si acaso. Es que ahora les pregunto a ellos. Maravilla, escúchame. No estás dentro, ¿no? Igual no entras, ¿eh? Igual no entras, ¿eh? Maravilla. Ah, sí, estás dentro ya. Bueno, no sé si estás dentro, pero. Vale, ahora les preguntaré, ¿vale? Si les importa que les salga su voz en el streaming o no. Voy a. Lo silencio un segundito, ¿vale? Así no. No hay problema. Lo dicho, hay que esperar un momento a que logueen todos y que. Bueno, maravillas. Se va a comer cola segurísimo. Maravilla, te vas a comer cola, ¿eh? Como no hayas logueado antes. ¿Tú no quieres decir de Geal? ¿No tienes pasta, calvo? No tengo, ¿no? Soy pobre. Dice, a verás, a verás. ¿El hijo de puta tendrá oro o no? El puto coño. Un cobre. ¿Qué hijo de? 850 personas delante. Es que yo llevo dentro ya un rato, maravilla. Llevo ya un rato dentro. Yo le han dicho por Discord y yo me he metido directamente. Me debes un cobre. Lo siento por no avisarte. Hola, man, quiero ver sangre. Va a haber sangre hoy. Va a haber muchísima sangre. Qué miedo, chaval. Está por ahí Taylor también. En verdad es que todos los de nuestra hermandad vamos bastante bien equipados, ¿eh? O sea que supongo que no debería ser un. Como algo muy complicado para. Voy a formar el Pity Pre-Riot, dice. El puto peor, el coyote. Eso, digo que no tendremos ningún tipo. Bueno, ningún tipo de problema. Supongo que no habrán problemas a la hora de hacer la raid. Yo tengo un buffo de 2 horas de Onyxia. Si tardamos 2 horas es porque hemos wipeado. Y si hemos wipeado, pues habré perdido el buffo, de todas formas. Así que no creo que haya ninguna pega. Los de Apex lo han tirado en 35 minutos, creo. Ahí está, Sepuk ya está invitando. ¡Vámonos! Los que lleguen tarde ya irán entrando, ya los irán invitando. Por WhatsApp. No lo he pensado, maravilla, tío. De verdad que no lo he pensado. Yo estaba en lo mío y. Y la verdad que no. Debería haberte avisado, pero no se me ocurrió. De hecho, pensaba que estarías jugando por la tarde y yo no estaba, ¿eh? Verdad que tú has salido a correr esta tarde y no. No me he acordado, tío, perdón. Empezaremos más tarde, supongo. Si no está todo el mundo. Empezaremos un poquito más tarde. Vale, Warsis, Yondumina. Perfecto. Vale, pues. Nada, se van conectando la gente y vamos organizando los grupos. Madre mía, chaval.
Estoy ahora, os digo, no es broma, ¿eh? Estoy más nervioso que la primera vez que entré a Molten Core, porque en Molten Core me lo sabía, entre comillas, de memoria todo lo que pasaba, porque lo he hecho muchas veces, en muchos sitios y tal, pero aquí sí que es verdad que voy un poquito como... Me he visto vídeos, ¿vale? He visto vídeos de apes y de gente tirando Black Widow Lair, pero no es lo mismo verlo que vivirlo, en teoría, vamos. Entonces estoy un poco ahí con el culo apretado. Estoy... Ya no sé qué va a pasar, vamos. Con que salga todo bien, yo la verdad que... Con tirarlo todo y si me puedo llevar... Yo qué sé, si suelta la maza Nefarian... Si suelta la maza... Que está... Esta maza... Si la suelte y me la llevo, pues no voy a quejarme, la verdad. Buah, en 84. Daño y sanación en 84. Flipas. No me la voy a llevar yo, pero bueno, si cae y la veo caer, para mí ya va a ser un... Como si me lo hubiera llevado. Vale. Se está conectando la gente. Pues eso, ¿qué me contáis, chicos? ¿Qué me contáis en el chat? Decidme cositas. Dexter, dame oro, anda. X, si hay hueco, dice. Vale la pena hacer esto. Iron Forge Gift Collection. Vale, ok. Tengo alguna llave que pueda meter en el llavero este. No, vale. Esto no puedo, ¿no? Y está un poco. Y está un poco. Ok. Pues nada. Digo, a ver si lo podía... Eso ahí. Y esto chapado. El ron no me lo voy a tomar ahora. Me voy a tomar el ron justo cuando vayamos a... O sea, cuando lleguemos al del vuelo. Cositas bonitas, eróticas. Yo te puedo contar historias para no dormir. No, 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 no. Prefiero... Tío, qué mal la partida del counter que nos hemos echado. Me ha dado rabia, ¿eh? No ganarla. Que hemos empatado al final, pero... Podríamos haberla ganado. Hostia, pues ya estamos bastantes, ¿eh? 23 somos de momento. Está haciendo pólvora, ¿eh? Es que se va a liar. En la puerta de... De Blackwing Lair se va a liar. O sea, va a haber gente de la Horda ahí campeando, en plan... Los que raidearon ayer, hoy se van a dedicar a campear el orbe para entrar. Espero que todo el mundo haya hecho la pre, por supuesto. Si no, ahí sí que no vamos a reír. Da el doble de rabia, ya lo sé, ya lo sé. Prefiero perder la batalla también. O sea, empatar no está mal, ¿sabes? Pero cuando alguien lleva caca y... Pues no sé. Da rabia, da un poco de rabia. ¿Cuántos hay conectados de la hermandad? Ahora mismo, 36 personas. No somos ni 40 conectados. Qué fuerte. ¿Hamburguesa viene? Ah, claro, han dado party y se han desconectado para no gastar un buffo, para no gastar el tiempo del buffo. A mí me da igual. Y mejor desgraciado descarado, dije. Puto Salis. Tú, Danko, bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte por aquí. Pues eso, estamos ya armando raid. Espero que no se nos líe. Tú, Danko, si a la horda dile que no vengan, ¿eh? A la puerta de... Bueno, espero que no nos jodan. Lo más seguro es que sí. Pero si no lo hacen, mejor. Ahora cuando estén todos en el grupo de Raid 2, les preguntaré si les importa que salga su voz en el streaming o me hago el streaming yo así solo hablando. Hace que no juego al oficial. Ya, me lo imagino que estás ahí ocupado en otro lugar. Y bien que haces, tú, Danko, bien que haces. Yo, si no tuviera que raidear, también estaría ahí. De hecho, he estado jugando últimamente un poquito por ahí. Full Hype Coyote, bienvenido, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy jardeando para recuperarme. Es verdad, tío, tienes lo de la pierna. ¿Cómo te va, tío? ¿Te va bien o qué? ¿Estás en rehabilitación ya o...? Muchas horas de gimnasio, me imagino. Mi hermano se ha operado del hombro y va a tener que empezar la rehabilitación de aquí a unos días.
Y también está jodido, ¿eh? Va a estar también ahí recuperando y a ver. Ya era malo jugando el cabrón, pues imagina operado, ¿sabes? Ahora ya no le podemos gritar. Cuando falla algo, cuando hace algo mal, no le podemos gritar. Ya puedo andar sin muletas. Entonces perfecto, tío. Ya dentro de nada estás corriendo otra vez. Jugando a fútbol. Segurísimo, vamos. Tú no te rayes. Al final, eso va recuperando solo. Eso va recuperando. Ahí está. Vale, perfecto. Buah, chaval, quiero estar focus hoy, ¿eh? Espero que para finales de marzo esto, para finales de marzo ya estás. Bueno, tío, a ver si vienes en plan a jugar algún partido o algo a Valencia y tal. Y te veo, tío. Estaría guay. Bueno, si vuelves a jugar a fútbol sala, claro. Igual. Te amputa la pierna ese y ya no puedes volver a jugar nunca más. Es probable. Nunca lo descartaremos. Somos 30. Buah, con 30 no lo hacemos ni de coña, creo yo, ¿eh? Y espero que vengan muchísimos guerreros. Vale, en el raid. Vale. Se están uniendo, se están uniendo, se están uniendo. He bajado de 4 meses a 2 la recuperación. Pues entonces está de lujo, cabrón. Ya verás, dentro de nada está pegando saltos y corriendo por la calle. Creo que voy a enchufar la otra luz. Esta me está dejando como un poco ciego. Un segundo, chicos. Voy a poner esta y voy a quitar esta de aquí. Porque me está dejando un poco cegato, ¿sabes? A ver si llego. Ahí estamos. Se ve bien, ¿verdad? Igual. Es que me pegan los ojos porque soy retrasado y tengo dos focos aquí. Y me lo pongo y me voy quedando ciego cada vez más, cada vez veo menos. Entonces, os mando besis de fresis. Hostia. Logan, la madre que te parió. Pero al final de temporada dejo de jugar a tanto nivel y me voy a jugar con unos amigos en plan chill, en plan torneo de empresas y tal. Eso estaría guay. Más relajado, tío. Al menos menos tensión tienes. Menos tensión vas a tener. Porque es una putada yo qué sé, dedicarte, en teoría, como tú, profesionalmente, ¿vale? Al fútbol sala. Y que te lesiones es como. No sé, tío. Es muy jodido. Yo, por ejemplo, tengo amigos que juegan a fútbol profesionalmente y ahora juegan en ligas de esas de empresa y en plan para pasar el rato. Ya dejaron el mundo profesional porque era muy, muy esclavo y al final, cuando tienes una edad. Ya soy viejo y me cuesta más recuperar. Es que la edad pesa, ¿eh? La edad pesa. A mí, yo lo noto, ¿eh? Yo ahora que tengo 19 años, no estoy igual que cuando tenía 17. Lo noto un montón. Azazel, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, y eso que ahora me he puesto en plan de salir a correr todas las mañanas, ¿eh? Pensé que tenías 16, es que aparento más joven. Sí, tu banco. Muchas gracias. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos aquí a punto de empezar una raid de 40 personas para hacer Black Widow Lair. A ver si. Que es la mazmorra nueva que ha empezado. Que empezó ayer. Entonces, estoy un poco nerviosillo. A ver qué tal va. Espero que bien, pero bueno. Nunca se sabe. David, bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya te vi en Instagram. A mí. Sí, ¿no? Sí, yo también te sigo, tú con Instagram. A todos, a todos. Muchas gracias, Azazel, muchas gracias. La necesitaremos la suerte hoy. Bueno, espero que no se tuerza mucho. Ojalá. Mira, está por aquí el Rongo, Robrefer, este es Nersi, el cabrón. Promir estará por el chat, no sé si estará por el chat, pero bueno. Qué guapo estás siempre que veo con tu. Si me pierdo en ese. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que eres tan bello? ¿Se nace con ello? Dice, hostia. Menuda cañita, ¿eh? Lo de que vas a correr. Ah, es verdad que me ves en el Instagram que pongo las fotos de postureo de que voy a correr, ¿eh? Lo que no sabes es que son fotos guardadas de otros días para no tener que salir todos los días. Fijo, entonces. Igual funciona, ¿eh? Igual funciona. Lo dicho.
Voy a entrar un momentito en Discord, chicos, a ver si... Sí, allí hay un montón de gente. Les voy a preguntar, ¿vale? Les voy a preguntar un segundo. Esto no lo habéis oído vosotros, pero yo sí lo voy a oír. Están hablando. Buah. Quiere entrar por debajo. Hola chicos. ¿Os puedo hacer una preguntita a todos, por favor, los que estéis aquí? ¿A alguien le molesta que su voz quede grabada en el streaming o os muteo a todos y ya está? Sí. Vale, por eso estoy preguntando, porque de todas formas no se está escuchando ahora nada, pero yo pregunto por si acaso no os importa a nadie para que se quede esto subido y que luego lo puedan ver, pero si no, que os silencie y ya está, no pasa nada. Ok. Vale, pues ya está. Nada, no... Prefieren no hablar, así que perfecto. Cuidado, el Mirandés 2-1 pierde con con la Real el descanso. No me jodas, tío. Tío, yo voy muy con el Mirandés, ¿eh? ¿Vas al Barça o al Madrid? No, no, yo del Sevilla, chicos. Los tengo bajitos, ¿eh? Así que voy a estar escuchando lo que digan ellos. Y antes de los bosses iré explicándolo yo mientras lo explican ellos. Para que no haya... Por lo menos para que sepáis lo que va a pasar y lo que hacen. Vale, ahí. Venga, Sebo, dame la capa. Ahí está. Vale, la capa esta es obligatoria para el último, para el Nefarian, ¿vale? Ok. ¿Cómo que para Nefarian? Esta es para Nef. Bueno, y para Chromaggus, sí. Sí. Vale, cuando avisen ya saldremos para allá. 10 Whippers en el primer boss. No, no, el primero, yo creo que no. Mírate el link que te pasé en Discord. Me lo miro, me lo miro. Un segundito. Padre nuestro, ¿eh? La madre que te parió. El Padre nuestro estás en los cielos. Para rezar, ¿eh? Alguno la va a liar, segurísimo. Pero segurísimo. No, a ver. En teoría ya explicaron Edeax, que es el raid líder. O era el raid líder, no sé si ahora lo es. Ya explicó la función de todos los bosses, de cómo se hacía, el orden, cómo había que posicionarse y todo eso. Yo que me he visto el vídeo dos veces ya. Así que no creo que haya que explicar muchísimo más antes de los bosses. Llegaremos, nos colocaremos todos en nuestros sitios, haremos las cosas bien. Y para adelante. No, Edeax, me refiero al streaming de en Twitch, ¿vale? Pero que ya estáis todos muteados y nadie os va a oír vuestras voces. Ya está, ya está. Que me salgan hablando por Discord. Si me veis hablando solo, en plan con una conversación que no tiene nada que ver, es que estoy hablando por Discord, chicos. Vale, y ahora hay que ir hasta allí con todo el equipo de PvP, ¿eh? Aún no vamos a ir, obviamente, pero...
Ultimátum, espero que hoy podamos con todo. Que Ultimátum ha muerto. Me llamo Negrandalf, mira. Pum, Negrandalf. Ya está, Ultimátum está muerto. Ultimátum está muerto. Ya sabemos que estás un poco loco. Un poco, no, no, no. Ojalá estuviera un poco loco. Son las 10 y 4, ¿eh? Bueno, claro, hay gente que aún no puede entrar. Está muerto como cuando quiere, exactamente. Tío, ¿sabes que hay servidores privados que tienen más gente jugando que Mandokir? Bueno. Menuda novedad. Pues eso. Buah, chaval. Halfmeter por ahí. Todo con el equipo PvP, ¿eh? Hay que ir. Estoy un poco nervioso, ¿eh? No les voy a negar que... Están logueando todos. ¿Dónde vamos a ir? Es lo que tiene la comunidad hispana. Es que el problema fue que lo sacaron muy tarde. Oh. Nessie, Nessie, dame aguas, dame aguas, dame aguas, dame aguas. ¿Me estás ignorando? Nessie, luego me das agüita, porfa. La lió Blizzard, por así decirlo. Sí, lo sacó demasiado tarde el servidor, tío. Ok. Dame, dame agüita, dame agüita. Ahí está, ahí está. ¡Más! ¡Más! Vale. Lo bueno que me he puesto a pulsar para hablar para que no se líe. Porque en teoría solo iban a ser servidores ingleses y rusos, por supuesto. No, bueno, y... Bueno, en Alemania ya les lo pusieron directamente al servidor, no sé por qué. Y a Francia... Bueno, ¿a Francia? Bueno, eso ya no lo sé. Pero pusieron para todo menos para los españoles. Ahí fue, eso fue el error. Cada vez que bebas tienes que hacer como si chupas. ¿Te imaginas? Tengo que beber yo también. 33 somos, amigo. Somos 37 en total. Buah. Uf. Se viene, ¿eh? Y esto, los uppers, si es que ya no llevo uppers, si esto tampoco lo llevo. Me podría poner alguna habilidad aquí. O alguna cosa, no sé. Vale, me voy a poner esto, creo, aquí. Por si acaso. Ahí. Vale. Nada, están charlando de estrategia, chicos. Voy a bufar un poquito aquí, antes de salir, por si acaso. Vale, venga, ¿eh? Podemos ser los primeros de nuestra hermandad en tirar Black Widow entero. Igual no lo somos, pero puede que sí. Le pongo el aura de devoción. Me acaban de cambiar el bufo. Bueno, ahora no tengo bufo. Vale. Ah, lo está colocando, vale, lo está colocando. Venga, ¿eh? Vale.
Están bufando por si acaso nos tenemos que pegar de hostias ahora. Están repartiendo bufos. Hay gente que no oigo en... Hay gente que no escucho para nada en... Vale. Bueno, no pillo a quién es el que habla tan bajito, pero bueno. No será importante. Hay que esperar. Están organizando bufos y eso, chicos. Ahora enseguida saldremos para allá. Buah. Ahí estamos. Venga, buena mocha. Venga. Madre mía, chaval. Queda bien, ¿eh? Esto queda bonito. Todo volando a la vez. Ya no hay marcha atrás. ¿En serio me pone ahora a Reyes, tío? Vale. Se me va a poner aquí. Vale. Estamos listos. A mí tampoco me han dado saber. Están enfermos. Vale. Venga. Tío, se lo escucha súper bajito. Venga, llegamos ya. Juntina ya está por aquí. Vale. Vale, venga. Falta tiempo para llegar. Robrefer solo. Vale, venga. Vamos a ver bufos. Todo el mundo bufado aquí porque si no... A ver si está aquí. Sí. Ok. Se lía, se lía. ¿Cuándo directo? No lo sé, Ángel.
De momento toca Classic, que empezamos hoy la raid nueva. Entonces, habrá que esperar para Warsajes. Uf. Venga, ¿eh? Vamos a hacer Black Widow. Guarida de ala negra toca hoy. Que la abrieron ayer y vamos a ser los primeros de nuestra hermandad en hacerla. Y estamos bastante nerviosos. Lo bueno que como hicimos en Warsages, el Project 60, más o menos sabemos cómo hacer los bosses, las mecánicas. He estado viendo vídeos y todo, así que no debería ser muy complicado. Vale, falta de Deax aún. No se escucha a los del Discord, ¿no? Perfecto, vale. Y a ver si la voy a liar. Ok. Venga, un segundito aquí. Venga. Damos un boncito. Venga, ¿eh? Falta maravilla. Venga, todo. Uf. Vale, no hay presión, están diciendo que todo el mundo sabe hacer las cosas bien. Hacerlo como sabemos, tenemos que. Uf. Avanzamos. Hostia, vale. O si Dren no está. ¿Y Dren no ha venido? Chaval, complicado, ¿eh? Vale, ya, para mí se poco. Vale. Quietos todo el mundo ahí. Venga. Ole. Chaval, hay que. Uf.
Uf, en balcón no hay nadie, en teoría. Uy, ese va mejor equipo que yo, ¿no? Vale, baje. Vale, venga. Vamos para adentro, ¿eh? Tío, parece que va en la montura el tío. Ahí horda. Vale. Vale. Venga, ya está esa. Eran pícaros. Está todo limpio. Venga. Vámonos. Venga, maravilla, ha llegado. Ahí está. Vamos hacia el orbe ahora, ¿eh? Pues no. No hay horda, ¿eh? Hostia, mira cuánto cadáver, chaval. Mira cómo. Mira cómo está. Cómo está el suelo lleno de cadáveres, ¿eh? Pau, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se me fue la luz? ¿Ya habéis muerto? No, no, mira, acabamos de llegar aquí al orbe. Estamos a un toque de entrar. Vale, maravilla, lo han invitado. Lo han invocado, sí. Aquí ha entrado ya, ¿eh? Vámonos. Venga, 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 orbe, orbe, orbe. No puedo tocar el orbe. Uf, venga, Pensé que ya se habían matado, ojalá. Todo el mundo abajo. Hostia, chaval. Hostia, chaval. Venga, ahí, Edeax. Pues, chaval. Vale, voy a ir. Vale. Venga, todos bufados. Yo soy healer, así que yo voy en medio ahora. Esto empieza ya, ¿eh? Razor Gore. Ahí está el que controla el orbe, que es... el guard. Vale, están hablando de vejear, de dónde se tiene que colocar cada uno. Vale, van a darle al orbe Edeax y Rongo, ¿vale? Edeax y Rongo, que están aquí. Buah, chaval. Estoy súper nervioso. Estas debilidades se podrían haber esmerado un poco más en Tier 1 del Pala. Ya que el Tier 2 es precioso. Sí. Ahí tenemos que estar los healers. Dentro de este cuadrado. Venga. Perfecto.
Se viene Donkey Kong, os deja sin pala desde la raíz. ¿Cómo, cómo, cómo? No, hombre. Va a ir bien esto, va a ir bien. Venga. Y Sepok es mi tanque, ¿vale? 8000 de vida tiene el puto Sepok. Tiene la misma vida que al 70 tenía un DPS normal. Cruzar toda la puerta, venga. Vale, yo tengo esto. Vale, yo tengo una spell activa mejor que esa. ¿Y el pergamino tampoco? Tampoco. Vale, comida de regeneración de maná sí. Y yo creo que ya, nada más. Vale. Okay. Vale, está explicando más o menos cómo tienen que empezar a agregar los tanques y dónde tenemos que colocarnos los healers y los DPS. Buah. Venga. ¿Te paso la pantalla de 55 pulgadas para veros morir mejor? Hostia. Yo juego en 32, ¿eh? Yo juego en 32 pulgadas, pero... Sería guay verlo en 55, ¿eh? Igual. Te tengo que estar jodiendo la tele, ¿eh? Con mi cara. Sí. Me voy al salón en la tele. Dios. Ojalá, chaval, una tele en 55. Tendría que ponerme en el armario casi. Aquí ya la veo. Así en plan en gigante. Qué bestia, chaval. Yo con mi druida en el 70 tenía 45k de vida. Que era off-tank en Ignite. Dos monitores de 32, yo tengo uno de 32 y uno de 27 ultra panorámico que tengo aquí donde la cámara. Bueno, creo que si no ya subiré alguna foto en Insta del setup. Ahora me he puesto luces, mira. A ver si se puede ver. ¿Lo veis? Las luces ahí detrás. De poser, en verdad, de poser total. Empezamos, ¿eh? Vale. 1 y 5 ahí. 2 y 6 aquí. Grupos 2 y 6. Grupo 3 y 7. 4 y 8 aquí. Yo iría aquí, ¿vale? Pero como soy healer, voy medio. Buah, chaval. Está explicando la última explicación y ya empezamos. El burdel ya está abierto, perdón. Los monitores, uno de 32 y el otro de 27. Ah, pues igual que yo. Yo tengo uno de 32 y uno de 27, ultra panorámico. Pau, gracias por el follow. Faltará bufo, ¿eh? Vale. Su grupo. Vale, pues yo voy en el centro. Mira, si veis el minimapa, que no sé si lo veis, aquí, un poquito en el centro, pero hacia el punto donde vamos el grupo 1 y 2. Guau, chaval, mira. Mira cuánta gente, ¿eh?
Yo hace poco. Empezamos, ¿eh? Hostia, me lo regaló un amigo streamer. De 32 curvo. Hostia, pues yo estaba pensando en pillarme uno curvo, pero no me convence, ¿eh? No sé si al final me lo pillaré o no, pero... Estuve pensándolo. ¿Listo para el wipe? Siempre estamos listo para el wipe. A mí Tania, bienvenida, tía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale. Por Ney Fox. Yo no puedo vivir sin él. ¿En serio? Pero va bien. Igual me lo miro, igual. Y era como tú, eso del curvo no me convencía. Claro, es que yo el curvo... Tendría que probarlo en directo, ¿sabes? Tendría que probarlo. Venga, que se me va el bufo. Del maná. No, 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 no. Ahora sí. Que iba con el equipo de PvP. Ya me lo he tirado el consumible. Vamos. ¿Me puedo tirar este también? ¡Ojo! ¡Qué voy borracho! Venga, ¿eh? Empezamos. Ahí está el Sea of Just Epoch. Vámonos, ¿eh? Ya el run, perfecto. Vamos, Epoch, vamos. Vale, subimos todo, ¿no? Por aquí intuyo al principio. Ahí está. Que no muera nadie al principio es súper importante, chicos. Si no, ya el espíritu de victoria cae mucho. Venga, vamos para allá. Giles al medio. Aquí, un poquito en nuestro ladete. Lo pillamos, venga, un poquito a J ahí, una curita. Venga, ¿eh? Venga, ¿eh? Ahora empiezan a ser esbirros de los laterales, ¿eh? Tienen que estar pendientes de pulearlos rápidamente y deletearlos y matarlos rápido. Ahí están, ya empiezan a llegar. Vale, Taylor, una curita por aquí. Venga, chicos, que no le baje la vida a nadie, es importantísimo. Nada, esto es... O sea, realmente es un paseíto. Si se hace todo bien, o sea, no debería morir nadie, en realidad. Ahí está. Vale, por ahí. Vale, Sepok. Taylor. Fue a mí. Yo ya sé que mi función es curar. Y no es muy emocionante, pero bueno, si no estoy yo aquí. En teoría, ¿vale? En teoría. Si no están los healers, pues no se puede hacer esto. Entonces. Ahí estamos. Marifu. Vale. Sepok. Seaweed. Nada, no puedo curarle. Vale, Sepok, venga. 5.000 de mana me quedan aún, ¿eh? Halfmite se me ha ido muy lejos. No le puedo curar. Vale, Rongo, Reynor. Venga, ¿eh? O sea, mira, de momento vamos muy, muy bien, ¿eh? Venga.
Venga. Vale. Venga. A Rey no lo puedo curar, ¿eh? Edeax muerto. Piggy, Piggy. Vale, menos mal. Oh, esto es liada, ¿eh? Venga. Por favor. Qué liada, chaval. Ha podido ser Wipe, ¿eh? Porque no han puleado el orbe bien. O sea, no han cogido el orbe bien. Venga. Venga, Sepok. Venga. Ahí está. Venga, Sepok que no muera, ¿eh? Lo importante. ¿Qué pasa, puzzle, tío? No, acabamos de empezar, ¿eh? Acabamos de empezar, puzzle. ¿Cómo estás? Uf, Sewer, chaval. Ha estado a puntito, ¿eh? Vale, enchufo el trinket ya. Estoy regenerando mana ya, ¿eh? Porque en el siguiente boss no hace falta. Venga, Watt. Sepok está. Vale, ahí está. Importante, muy importante que Sepok no muera, ¿eh? Hoy currabas, me lo imagino, me lo imagino. Ahora os leo, chicos, los comentarios, ¿eh? Perdonad que ahora mismo esté concentrado, ¿vale? Vale, ese poco. Va por rongo, ¿eh? Va por rongo, ¿eh? What? Cuidado. Vale. Venga. Venga, me tomo una poti, ¿eh? Vale, Fomi, ahí está. No. Vale. Aguantamos, ¿eh? He perdido ya el bufo de... Sepok. Vale, tengo con favor divino así para no gastar mana. Vale, fue a mí. Uf, chaval. Hostia, chaval, es que están yendo todos con Fear por ahí, todo por medio. Es un poco locura esto, ¿eh? Voy a aguantar un poquito a ver si regenera un poco de mana. No jodas, tío. Brinker ha muerto, ¿eh? Igual sí que no muera, por favor. No, fue a mí y ha muerto. Venga. ¿Vale? Venga, Sepok, 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 no te veo. Vale, vale. Sepok, Sepok, Sepok. Nada, tío. En serio, wipeamos aquí. Nada, ha sido fallo al clicar el orbe, ¿eh?
Me voy a dar de hostias con mi novia que le voy a quitar la tele para poner el stream. Hostia, Tudanko, cuidado, eh. Igual siempre hay uno que la caga, es divertido liarla o perderte o que no puedas pasar, etcétera. Si no, qué chiste. Ya, si saliera todo perfecto. No mola. Te mando algo por WhatsApp, te va a molar. Ok, mándamelo. Qué mal, tío. O sea, empezar con un Wipe cuando le estábamos con los buffos y todo. A ver, que mola porque al final vamos aprendiendo poco a poco, pero. Joder. Empezamos bien, ¿eh? La madre que me parió. Alguien me manda, puzzle. Asqueroso. Foto. Hostia, qué guapo. Es puño negro, ¿eh? Está guay, ¿eh? Una figura de puño negro. Solo faltan 9 Weapon más. Mi regalo de San Valentín. Ah, te la han regalado por San Valentín, qué cabrón. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Tío, el Piggy está curando más que yo, ¿eh? No sé de por qué. Todo ha sido bien. Hay que matar todos los huevos, sí. Pues eso, que al darle. El problema ha sido que al darle clic al orbe. Tienes un CD de 15 segundos hasta que le puedes volver a dar. Entonces, si le das 2 veces, se buguea y no puedes volver a darle. ¿Sabéis lo que digo? Es como que lo usas y lo dejas de usar. Entonces, solo tienes que dar un clic en plan una vez y se acabó. Vale. Nada, yo te estoy explicando que puede quitarlo perfectamente. Venga. Vale, ya está. Va adentro. Tienes que tener una novia como yo, negra. Max Graciano. Pero Max, si eres un bebé de 1 año. Es Sara. Ah, coño, que eres Sara. Vale. Es cierto, es cierto. Me tengo que buscar una novia, ¿eh? Algún día me la buscaré. Ya veremos. No tengo prisa, ¿eh? No tengo prisa. Me acuerdo cuando se entraba a Blackwing Lake por VRS. Es que aún se puede entrar por VRS. O sea, tú entras en VRS, te haces toda la mazmorra. Y cuando llega el momento de ir hacia la derecha para acabar la mazmorra, te vas hacia la izquierda. Entonces está el portal ahí, de Blackwing Lake. Sí. Aún se puede hacer. Solo que ahora, pues, entra por el orbe. No sé por qué. Vale. Venga. Ahí está. Es que no tenías el orbe de antes. ¿Cómo, cómo? El orbe. Ah, bueno, claro, cuando el orbe no existía. Sí, sé que el orbe se metió al final de Classic. Al principio no. Vale, yo voy bufando a todo el mundo y lo voy a bufar al que haga falta. Si viene otro luego, le bufo luego. Vale, faltan todos los paladines, por bufar. No sé, no seréis. Ah, vale, sí, están bufados todos ya. El problema ha sido el orbe. Si no llega a fallar lo del orbe, lo habríamos tirado a la primera. Lo pusieron más adelante. Después de Classic lo pusieron Tudanko.
Ahí me suena que en Burning ya existía. O sea, en Burning ya estaba segurísimo. Sea, a mediados de Classic, dices. Aquí es que estamos empezando en el último parche ya, realmente. Venga, ¿eh? Ahora sí. En esta ya tiene que caer porque si no... Me voy a arrancar los pelos que me quedan en la cabeza. Los pocos que me quedan. Sewer, Sewer, Sewer. Tiene casco, tiene casco. Vale. Todo el mundo tiene bufos, ¿verdad? Todo el mundo tiene bufos. Ok. Consumibles. Dice que nos faltan bufos, dice uno. A mí me falta el de Onyxia. Estamos muertos. Di tú que 40 en VRS para llegar hasta la entrada éramos como elefante por una cacharrería. Claro, o sea, ahí ibas haciendo áreas y se acabó. Y llegabas hasta el final. Lo puedo es que harían rápido, ¿eh? Aunque se podía entrar de golpe, los 40 tenían que entrar en grupos de 10. No estoy seguro, ¿eh? No voy a comer más de esta, ¿eh? Más de regeneración, aunque me ha venido bien, pero no voy a comer más. Venga. Estamos listos, ¿eh? En verdad, entraban oficiales y rey líder e invocaban. ¡Dentro! Hostia, chaval. Yo estoy listo, ¿eh? Venga, coño, que se me está consumiendo. Joder, tío, se me van a ir los bufos. Venga, Sevok. Ahí está el Shield. Por Estefanía, señores. Lo mejor están que sigiles del server. Estaba yo por ahí. No me acuerdo. Tenéis a Layfox, ¿eh? El increíble. Venga, vamos al lío. Cada uno a su sitio. Puercos. Voy a poner aquí dentro de un huevo. Ahí está, venga. Ok, más hacia el centro. Voy a aguantar maná, ¿vale? Voy a dejar que los demás curen, aunque yo no quede de los primeros en sanación. Voy a aguantar un poco el maná para la etapa final, porque he visto que al final le he ido un poco apurado. Entonces voy a aguantar un poquito y ya está. Voy a ir curando ahí a Sepok, a los que estén a mi rango, pero no voy a volverme loco en plan curando a todo el mundo, ¿sabes? Voy a dejar que los demás se lleven la... como el protagonismo y yo luego pues hago de héroe, chicos. Vale, mientras no cure nadie, yo le meto ahí la curita, que no me importa. Si salimos de combate, nos ponemos a beber rápidamente, ¿eh? Ahí Sepok.
Sobre todo sepo que es el importante, el que no tiene que morir. Y tenemos 4 ataques porque somos 4 grupitos, ¿vale? Grupo 1, 2, 3, 4, ¿vale? Más o menos. Hay entre 2 grupos por cada zona. Y así podemos tanquear perfectamente a los... Vale, igual sí. Ahí está. Ahora ya tiene que ser perfecto, ¿eh? Ahora ya no deberíamos cometer errores. Voy a tarjetearlo por si acaso. Por si se suelta y veo a quién va a ir a atacar. Le puedo poner una pompa, ¿sabes? A... Pues voy a ir a por Edeax primero, pero Edeax tiene cubito. Ahí está, curamos un poquito a Sepok. Taylor, que no muera, que los pícaros hacen mucho daño. Vale. Cabe, bienvenido, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra de verte por aquí. Ahí está. Ahora parece que vamos un poco mejor, ¿eh? Parece que vamos un poco mejor. A la segunda es... Es posible que sea la buena, ¿eh? Mira todo el mana que me queda aún. Ahora estoy yendo a aguantar. Vale, fue a mí. Sí, igual. Uy, Silver. Ah, no, ha fingido muerte. Vale. Creí que había muerto de una, digo, no me lo creo. Vale. Fue a mí. Vamos curando, chicos. No voy a ganar primero en sanación ni de coña, pero bueno, no me importa. Prefiero que se haga bien a que esto sea una competi de. De quién cura más o quién cura menos. Si quedo último y cae. Me parecerá correcto. Yo juego en el servidor inglés Al Akir. Hostias. No, yo Classic. No, esta es la primera vez que lo estoy jugando en mi vida, Classic, ¿eh? O sea, me habría encantado jugarlo en su época, pero. No, no. De hecho, cuando Classic existía en el oficial, yo no conocía WoW. Cuando salió Classic yo no conocía WoW. Cuando en Classic estaba Lich King. No, cuando en el oficial estaba Lich King, yo empecé a jugar a Burning. En un servidor privado. Que es Warsages ahora. Entonces llevo 12 años jugando al WoW, más o menos. Y jugué como 6 años en Burning. O 4, 5 o 6 años, no me acuerdo. En Burning. Así que las raids y todo eso me las sé de memoria prácticamente. Vale, una curita flak por ahí. Voy a echar una cura gorda a Sepok. A ver si nadie le cura. Ahí está. Además, con favor divino me devuelve todo el maná. Vale, Sewer. A Sewer no lo tengo en rango, así que no puedo. ¿Cuántos huevos quedan? 3 ahí arriba, ¿verdad? Perfecto. No ha muerto nadie aún, ¿eh? Buena hamburguesa, acaba de morir. Vale, vamos a Oat. Half. Venga. Venga, calma. Sexto. Sepok. No te mueras, Sepok, por favor. Hostia, chaval. Ese fear. Buf. Venga.
Vale, Bat. Ojo, ¿eh? La que me ha pegado. Vale, me curo yo, un segundo. Venga. Venga, venga, venga. Aguantamos. Ay, ya, el tote de tremor, chaval. ¿Atentos? Vale. Sí. Cuidado. Va a caer, ¿eh? Tío, ¿puedes parar esto? 20.000. Cuidado. Venga. Fami curando. Qué guay, tío. Esto está molando, ¿eh? Sepok. ¡Vamos! A ver, ¿podemos moverlo? Priest, Hunter, Warrior. Fuck. Fuck, fuck. Venga, vamos a darles. Me ha decepcionado este boss. ¿Por qué? Ha estado guay, tío. Y aguanta muy bien el maná. Hostia. Piggy lleva. ¡Ah! ¡Hijo puta! Por eso está quedando delante mía en el healing. Ahora queda muy mal, ¿eh? Séptimo, no me importa. ¿Ambor ha caído allí? Sí, vale. Resteamos. Aunque ahora el boss que viene, que no hay ni que limpiar. Ya entramos directamente al siguiente boss. Es el que te va regenerando maná todo el rato. Confío en Alice. Bueno, chaval. El roble, tío, está fatal. Está repartiendo loot. Buah, ese, el trinket de Hunter. Poca broma, ¿eh? Aquí, ahora vienen unos goblins que tienen granadas, ¿eh? Ese dragón nos va a avisar de que os deis el pino o os revienta, lo sé. Lo sé. El dragón de ahora es complicado. Sobre todo por el agro, tío. Es que el agro es muy complicado en este... En esta mazmorra. Venga. Venga. Sí. Venga. Hay que pillarlos a los. Vale. Ahí estamos. Uf.
Abajo. Vamos al lío. Yo siempre palmaba en ese boss. Yo, cuando hice el Project 60, palmé en este boss. De Balaholy, ¿eh? Hice un Project 60 de Balaholy en... en dicho servidor. Y wipeamos. Y en Chromagus morimos. ¡Buah! Último tu protege, me dice. Aquí no hace falta ni... bueno, buffos sí, pero... vale, la agarra importantísimo. Yo con el chamán Heal siempre me llevaba el agro, curaba demasiado. Es que es un problema, tío, eso es un problema. Los melees que controlen el agro y que peguen desde la pata trasera del dragón. Vale. Le llega, le llega. Venga. Esa es mi zona, ¿eh? Va a estar acabando de explicar. Vale, que mete daño continuo de fuego. Tiene que estar pendientes. No sé qué adrenalina te da un montón de maná, pero explotas. Entonces tienes que irte aquí, ¿vale? Aurina adrenalina o algo así se llama, el debuff. Venga. Estamos listísimos. Yo sé poco. Hostia. Es que encima está un 30%. Hostia, chaval. Pilo Pilo, bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Aku cuando sale... uf. Falta un... el parche de... de Arati. Y de... Zulfarrak. Y luego el de... el de Ankiraj. Faltan dos parches aún. O sea, el de... el de Zulfarrak y luego viene Ankiraj. Y luego ya Nax. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Pues estrenando Blackwing Lair, tío. Estrenando la mazmorra nueva. Hemos ya hecho... hemos wipeado la primera vez. A la segunda hemos hecho el primer boss. Y ahora estamos yendo por Velastrath.
¿Os tocará hacer el evento de abrir las puertas o lo dejan ya abierto? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo vengo de nuevas, o sea, a mí me lo van explicando sobre la marcha y yo lo voy explicando a vosotros. Vale, importante que dejen a los tanques coger agro porque si no se va a liar. Y si se lía, se toma por culo la raid. ¿Cómo pierdan agro los tanques? Los DPS sobre todo, tío, se controlen muchísimo. Es una pesadilla. Vale, yo me quedo aquí. Venga. Ahí está Johnny. Venga, preparaos, ¿eh? Preparaos. Os traduzco, ¿vale? Os voy a partir las piernas, desgraciados. Fuera de aquí. Venir. Ahí está, venga. Venga. Joder, ya ha muerto. Madre mía, chaval. Sí, pero yo, si me muero yo, no te cura nadie, ese punk. Amigo mío. El agro. Madre mía. Madre mía. Pero tío. Nada, he explotado Sepok y directamente he vuelto a Warsi también. Venga, al lío. O sea, mi forra cura 54K. Vale, eso me han quitado ahora una vez, en teoría. Me cago en todo. Mira que os aviso, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Claro, es que los Priest. Ah, vale, por eso, porque me están curando en áreas. Prayer Healing 51K. Madre mía, chaval. Hostia, chaval, es complicado, ¿eh?
Sí, es cierto. En la orden de concentración no está, no la teníamos puesta. Bueno, yo. En mi caso. Ahí ha sido fallo mío también, ¿eh? Yo no quiero ser cabroncete, pero voy con el dragón, dice, hijo puta. Qué asqueroso. Maravilla, estás flipando. Venga. María va a morir. Venga. Vamos a darle buffos a todo el mundo. A wipear otra vez. Y luego hay que ver la isla, chicos. Vale, faltan solo los dos priests. De hecho, ese boss es una aliada y todo para el lobby. Sí, es que ha sido en plan. Una pet ha cogido el agro al principio y ya se ha empezado a liar. Pero es que baja muchísimo la vida a las áreas. Ay, jolín. Vale. Venga, vamos a restear. Concéntrate, dice. Ojalá. Layona, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. FR tengo. Tío, ¿y el anillo no lo llevo puesto? ¿Por qué no lo llevo puesto? Tío, tengo mal puesto el equipo. Yo estoy listo ya. Me faltará intelecto. En grupo 1 falta intelecto, ¿eh? Ok, ok. Venga, ¿eh? Ahora sí que cae. Muy bien, Layona. Estamos. La raid esta empezó ayer. La abrieron ayer y estamos estrenándola hoy. A ver si tenemos suerte y cae. Cae todo. Lo veo difícil. Porque llevamos una hora y solo hemos tirado un boss. Nos faltan 6. Y estamos muriendo bastante. Hoy estamos muriendo bastante. Vale, aquí pegadito a la derecha. ¡No, no, no! ¡Esa pet! ¡Hostia la pet, chaval! ¡Hostia, chaval, lobo! Venga. Venga. Vale.
Uf, vale. Preparaos, ¿eh? Muchas gracias, la lleno, muchas gracias. La necesitamos, la verdad es que necesitamos la suerte. Preparaos, ¿eh? Venga, ready. Estamos. Tres, dos, uno. Vámonos. Venga, sepok. Noche ahí. Yo curo a Sepok y me olvido de todo, ¿sabes? Venga. Tío, pero ¿cómo se muere? Venga. No entiendo, tío. Es que mira mi vida. Nada, tío. Muchas gracias, Layela. Buenas noches. Me voy a dormir mañana y hay que levantar el país. Mucha suerte. Joder. Nada, es que empiezan a pegarle y quitan el agro y se lía. Se ha liado. Pues nada. Dice que faltan healers. Siete. Siete. Somos 5, 6, 7, 8, 9. 9 healers, ¿sabes? Y encima estamos wipeando. 2. Es el tercer wipe, ¿eh? ¿Tu danco? El tercer wipe ya. Si en total vamos a tener 10, yo lo firmo, ¿eh? Venga. Por favor, por favor, por favor. Pero instant, tío. Es que se ha girado el boss y lo ha matado al instantáneo, vamos. Pensé que esto iba a ser Bambi, pues sí. Yo la verdad pensaba que iba a ser un paseo, tío. Después de ver el vídeo de Apes, digo, esto va a ser aquí. Yo decía que eran todos en un mismo boss, hostia, 10 Weavers. No, no, no. Ahí está el Rogue, pregunta. Venga, ¿eh?
Vámonos. En este tenemos que hacerlo mejor, ¿eh? Mira, meto 120 whips en un boss. ¿Cómo? Bueno, ya, pero me estás hablando de retail, tío. En retail es normal que whipes porque el boss es algo nuevo que no se ha visto nunca. Pero esto, en la teoría no la sabemos. A ellos les pagan, también es verdad que a ellos les pagan. Pero que la teoría nosotros no la sabemos. Lo que tenemos que hacer es ponerla en práctica. Ese es el problema. Que estamos wipeando por pegar antes y porque las curas no llegan. O sea, no dan abasto. En clase se han pegado la hostia. No que se hayan pegado la hostia, es que vienen gente de servidores privados que dominan este juego al 100%. Se lo saben de memoria esto. Lo han vivido mil veces. Vegas, tío, muchas gracias por follow. Bienvenido o bienvenida. Los de Apex. Es que los de Apex, tío, son unas bestias, tío. Vamos, Go Legends, ahí estamos, joder. Hola, ¿cómo va la cosa? Nuestra ultimátum. Pues bien, va bien, va bien. Bueno, entre comillas. Estamos wipeando bastante, la verdad. Yo me esperaba que esto fuera más fluido, pero... pero no. Estamos jodidísimos. Yo sinceramente pensaba que iba a ser más sencillo, que esto iba a ser llegar, tirarlo y para adelante, como un molten core, pero no, que va, que va. Está jodido, está jodido. Por cierto, dice, bienvenido, tío, ¿qué tal, cómo estás? Venían muchos de servidores privados de Classic. La mayoría de los de Apex venían de servidores privados y de hacer este contenido semanalmente. Todo esto al final, lógicamente, llegan aquí con unas pautas como si nosotros fuéramos ahora a otro servidor y tuviéramos que hacer molten core, lo haríamos súper fácil. Al final me meto yo para carrearos. Pues tienes que levear al 60. Eso sí que es jodido. Yo no volvería a hacerlo, ¿eh? Yo no me voy a subir otro personaje al 60 ni loco, vamos. Pero ni loco. Lo sufrí ya una vez. ¿Y Tenilla le pasa algo que no viene? Solo falta Tenilla, ¿no? Sí. Puedo mover... esto... vale. ¿Cómo lo puedo mover esto? Con el shift, vale. Lo voy a meter ahí abajo. Mejor. Ahí. Lock, perfecto. Y así no se me mezcla tanto con los... con el palibuf este asqueroso. Vale. Venga, por favor. A ver si no sale mejor ahora. Yo ya me he jubilado del Woody, te falta el best druida heal forever. Pero que los druidas como healer, a ver, aquí están haciéndolo bastante bien Arca, ¿vale? Pero que en realidad aquí los que tienen que destacar en este boss son los Priest, que son los que tienen la cura en área. Es una cura levearse al 60 después de 15 años. Sí, lo sé. Pues mira, todos estos estamos locos. Vale, yo con Sepok, ya lo sabía. Mira, Tenilla, coño. Ahí está. Venga, ¿eh? Buah, es que es muy jodido, tío. Y tiene muchísima vida Sepok, ¿eh? O sea que de verdad, en realidad, debería aguantar muy bien el boss y nosotros curándole, pero no nos llegan las curas. No sé por qué. Venga. Venga, vamos ahí. Los priests aguantan la cura en área. Me refiero, esa habilidad vuela el maná. Sí, pero este boss lo que hace es que te regenera todo el rato el maná. O sea, no se gasta el maná. Ahora fijáis en mi maná. Va a estar todo el rato full. En cuanto entramos en combate, nos pone el debuff este.
que es el de la llamarada de fuego que sale aquí. Y nos da mana, o sea, como 500 de mana cada segundo o algo así. Entonces están todo el rato curando, pero claro, eso quita mucho, o sea, genera mucho agro. Es una locura. Ya me he la policía de subir un Warrior al 60 en Classic, luego un Lock en la TBC y no paso. Y no paso de nuevo por esa trampa, dice. Change el chamán y el boss easy. Sí, claro. Vamos a meter chamanes por aquí. ¡Hostia, Patrox! Muchas gracias por el hosteo. Bueno, por la raid, tío. Bienvenidos a todos los juegos que hay de parte de Patrox. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido, tío, el streaming? Gracias por los follows, chicos. Muchas gracias. Ahí estamos, ¿eh? Venga, vamos a por él. Sentenciamos ahí. Vale, vamos a Sepok. Sepok, Sepok, Sepok. No lo veo, no lo veo. Ahí, venga. Voy a curarlo a muerte, ¿eh? Voy a hacerle overhealing porque... me curo yo. Robre. No, fue a mí muerto. Sepok. Vale, 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 vale. Le llega, le llega, le llega, le llega. Vamos, vamos, vamos. Venga. No, tío, se muere de una. Es que pega muchísimo, tío. Ahí va. Vale, me curo yo. Venga. Ahora os contesto, chicos, en los comentarios, perdonad. 83.000, 82.000 de vida. Me curo yo. Parece que va bien, ¿eh? Si igual si no muere... madre mía, mire, mire, mire cómo va la gente, chaval. Voy a echar una curilla por ahí, venga. No, tío, muerto. Soy el último en... otro wipe, tío, es que me cago en todo. Hola, Selex, tío, bienvenido. Buenas noches, hermoso. Muchas gracias, Patros, tío, de verdad. Muchas gracias por la raid. Hola, el cheador, bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Os quiero, gente. Yo dejo el view por aquí. Habéis llegado a tiempo para verme morir. Es cierto. Todo el rato. Si es que llevamos ya 5 muertes. Es la primera... o sea, es la primera vez que hacemos Black Widow Lane, ¿vale? Que empezó ayer la raid, se abrió ayer. Y estamos intentando, pues, tirar los bosses. Hemos tirado el primero, que nos ha costado 2 intentos. Y este, llevamos 3... y 3 mal, o sea, hemos muerto 3 veces ya. Dentro de poco vamos a tener que reparar armadura y todo. Estamos en la mierda. Gracias, Patros, tío, yo también te quiero. Una cosa, el aura de fuego no la ponéis. Es que ha dicho que pongamos el aura. Muchas gracias por los follows, chicos, de verdad. Muchas gracias. Elexador, Elexador. Muchas gracias por el follow. Luxanayuki, gracias por el follow. Y Cookie Rookie. Hostia, Cookie Rookie. Gracias por el follow, chicos, de verdad, muchas gracias. Rookie es mi novia, trátala bien. Ah, perfecto, 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 perfecto. Cookie Rookie, lee bien. Es Cookie Rookie, he dicho, ¿no? Por fin ha quitado el sonido. ¿Se ha quitado el sonido? Yo lo he escuchado igual, ¿eh? Ah, no lo escuché porque lo tengo puesto por aquí. Espera, que lo cambio ahora y lo escucháis. Lo vais a escuchar a partir de ahora. Ya está, ya podéis dar follow, chicos. Ahora sí que vais a asustaros. Me encanta, me lo voy a cambiar, dice. Rookie, rookie, coño. Cookie, rookie. Hostia, ¿verdad? Pues cookie, rookie te queda mejor. Un sub. Que te jodan. Cookie Rookie le queda mucho mejor, Patros. ¿Has pensado en cambiarle el nombre a tu novia? Gracias por los follows, chicos, de verdad. Muchísimas gracias. Y eso, que empezó ayer la raid y aún no sabemos más o menos, o sea, sabemos más o menos cómo va, pero es como mucho más complicado de lo que parece. Entonces, vamos un poco perdidos y ahora mismo estamos como dando palos de ciego hasta que funcione bien. Pero sí, ya está, ya puesto las alertas fuertes, ¿eh? Así que tranquilo, tu danco.
Lee bien ciego, puto ciego, eh. Qué asqueroso. ¿Y eso, Patra, cómo ha ido, tío, el streaming? ¿Ha ido bien o qué? ¿Cómo va ese LOL? Yo es que paso, tío. El LOL me parece... Uf. Un juego de enfadarme muchísimo, muchísimo. Voy a poner el Challenger de Flex. Bien, 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 bien. O sea, que va de puta madre. Me alegro un montón, tío. No se puede... Es que yo me creí que se podía jugar con las columnas para no convertir las áreas, pero igual me lo estoy inventando, ¿eh? Madre mía. Vale, pues buff de estamina. Vamos a ir buffando a todo el mundo, Sánchez. Venga, esto es... Qué locura, chaval. Más uno por el dragón, dice que eres hermoso. Soraka top rotísima, dice. Hoy me hice un 12-1-18 en una solo Q. Hostia. Me cago en... Yo, tío, me... Me acuerdo que mi mejor partida fue con Tarik ADC. Fue mi mejor partida. Troleando, claro. Y jugando con amigos. Creo que era Miss Fortune iba de support y yo iba de ADC. Y nadie se lo esperaba. Entonces la liamos muchísimo y salió bien. No me acuerdo cómo fue el tema de... Cómo quedé en total, pero cuando Tarik era normal. O sea, antes de que tuviera... Falta sexto, ¿eh? Vale. Venga. ¿Quién se ha unido? Rogue. Ah, no. Venga. Tunda, ¿no? Tudanco. Ciego. Patrox. LOL hace que no jugaba en solo Q como 3 años. Hoy jugué por ayudar a un amigo. Me cago en la leche. Si igual lleva casco, perfecto. Venga, ¿eh? Fuerza, chicos, fuerza. Se puede, se puede. No, el DPS no está fallando. Lo que está fallando es el healing. Es que están hablando por Discord, chicos. Por daño llegamos de sobra. Lo que no tenemos es healing suficiente. Llegué a ser diamante cuando jugaba, pero era support, como yo. Ya me caes bien. Es verdad, ¿eh? El Patrox, tío, con el... Con Thresh, ¿no? Pilota bastante. Exacto, mira, mira, mira. Yo, mira, mi support favorito era Leona, pero yo lo jugaba súper agresivo, tío. Porque yo jugaba support también. Y lo jugaba súper, súper agresivo. Y luego ya también jugaba un poco... Bueno, de carry jugué muy poco. Jugaba Varus, jugaba Draven, jugaba Ezreal. Me las piro, venga. Hasta luego, Pau. De verdad, gracias por pasarte. Pues la de fuego puesta. Hostia, Talmanón me dice que mucha suerte en el try. Muchas gracias. ¿Por qué no hay sonido del juego?
Porque está el Discord y la gente del Discord no quiere exactamente. Pero no, ¿no escucháis nada? Ah, lo tengo por... Espera. Os lo pongo. Ojo, vale. ¿Lo escucháis? Ahora sí que lo escucharéis, seguro. Ahora sí que lo escucharéis, ¿verdad? El juego. Venga, ¿eh? Preparaos. Ahí vamos. Hay que matarlo rápido también en parte, ¿eh? Dejaré esto puesto hasta que me vaya a dormir. Muchas gracias, Patros, tío. Muchas gracias, Verde, y sobre todo muchísimas gracias por la raid, tío. Vale. Venga. 3, 2, 1. ¡Al lío! Venga. Yo voy a curar a Sepok, vamos, como si me fuera la vida de ello. Venga. Foami, Foami, Foami. Si hubiera cogido el agro, ¿por qué? Foami, ¿vale? Foami lo tiene. Venga. Estoy echando. Mira, le estoy haciendo un overgeal. Venga. Estoy curando a Warsi. Si aguanta. Vale, aguanta Warsi, por favor. Venga. 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 Buah, Warsi muerto, venga. Venga. Ahí está, cura gorda para Sepok, cura gorda para mí. O me muero. Venga. Sepok, 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 Sepok. Tío, nadie cura a Sepok aparte de yo, ¿eh? Venga. Rapidito. A Sewer, Sewer ha cogido ahora. Joder, macho, me estoy frustrando, ¿eh? Yo me voy a cerrar y dejar esto puesto. Vale, por ahí. Lo mejor es para el mejor, dice. Gracias. Tío, no me toma la. Bueno, menos mal que no me toma la poti, tío. Es que es eso, le hemos topeado la vida al tanque y de repente se ha quedado un 14%. Y ahí ya levantarlo era muy complicado. Ha sido cuando se ha girado. Al girar se ha dado un área y se ha llevado media. O sea, se ha llevado 5 o 6 tíos. Venga, coño. En este cae, ¿eh? Hostia, chaval. Son las 12 menos 20 y hemos tirado un boss solo, el primer boss.
Venga. Hostia, tío, esto debería... La gente se va a desesperar. Sí. Venga. Qué fuerte, tío. Vale, estoy retirando a la Sánchez. ¡No! Vale. Vale, que curemos con Holy Light. Sí, hay gente, hay mucho más. Son 9 healers. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Porque Sewer no es. Hola, soy Rafa. Bienvenido, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Patrox Fanboy. Hostia, el fanboy de Patrox. Eres bienvenido aquí. Cualquier fanboy de Patrox es bienvenido. En la bomba es cuando más daño hay que hacer. Es con la bomba lo que haces es castear instantáneamente. Entonces cuando te la ponen, a pesar de que vas a morir, tienes que estar todo el rato casteando a saco. Vamos, como si estuvieras enfermo. Y además no gastas mana, entonces. Pues Holy Light, tío. A curar a Holy Light. Vale, pues a no pisarnos las curas y ya está. Holy Light, tío. Venga. Venga, al lío. No. Madre mía, chaval. No creo que lo acabemos hoy, ¿eh? Voy a tener que volver el domingo.
A los ataques les tengo puesto santuario, perfecto. Sí, mejor. Aquí es importantísimo. Me dice Pi dónde está él, se ponen los casters de APs. Debería caer ya, ¿eh? Joder. Venga. Por favor. Y los palas también. Venga. Ay. Venga, pues nada, me la tomo. A tomar por saco. Ostras. Hostia, chaval. Yo ya me la he tomado, ¿eh? La poti de fuego. Ahora ya no hay vuelta atrás. Y a curar con la sanación gorda. Venga. Se acaba la suscripción del WoW, chaval. Ya está, perfecto. Vale, vamos a reorganizar un poquito la posición. En teoría vamos a ponernos un poquito más para atrás para intentar evitar que nos dé el área cuando se gire. Venga, estamos ya. Hostia, como le tengo que hacer la cola. 12 menos 10, ¿eh? De la noche. Joder, macho. Venga, ¿eh? Venga. Al lío. Venga. Le damos, ¿eh?
Cargo el sello de luz ya, y así se lo puedo sentenciar. Y cuando vayan pegando, por lo menos se va curando el tanque. Bueno, y todo el mundo que esté pegando. Estamos, 20 segundos, venga. 3, 2, 1. Venga, vámonos. Ahí está, venga. Farming. Venga, Holy Light, todo el rato. Venga. Estamos muy bien ahora, Edeax, no mueras, por favor, venga. Foami, Foami, Foami. A punto de morir Foami, venga. Va a morir ahora Foami. Ojo, 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 ojo. Vamos muy bien ahora, 82.000 de vida. Vale, me voy a inmunidad. ¿Quién? ¿Warsi? Venga, Warsi. Y a Sebo que le voy a echar una también. No me jodas, tío. Sí, este tray era bueno, Ojo, La teníamos ahí. Ha sido girarse, nos ha reventado. Buah, chaval, la armadura. Buah, no sé cuánto voy a gastar en reparar, pero no tengo bastante oro. ¿Cómo voy? La mitad, tío. Bueno, más de la mitad roto. Madre mía. Qué locura, chaval. Pues no estaba ni lejos de tirarlo aún. No. Hemos estado... ¿Ha visto los 5 primeros intentos? Que ha sido lamentable. En este hemos sido mucho mejor. Pero muchísimo. Le gané 82.000 de vida solo. Realmente... No lo he visto tan mal. Este train no lo he visto tan mal. Es que es eso, tío, al final, si se gira, es wipe segurísimo. Ok. Venga, A ver si en ese tren lo hacemos mejor. De una maldita vez. Ánimo, chumachos. Creo que simple cambio. Sí. A ver. Ahora lo hemos hecho perfecto. Simplemente hemos quitado el agro en un momento que... Cuando ha muerto el primer tanque. Y se ha liado. Hay que controlar más el DPS, tío. Hay que hacer mucho daño y controlar el agro. Mucho daño y controlar el agro a la vez. Súper complicado.
Robot de reparar, por favor. ¿Van a poner robot o qué? Para reparar. Venga. ¿Alguien va a poner robot? No, ¿no? Hostia, chaval. Venga, coño. Vamos, se ha jodido la poción de resistencia al fuego, ¿eh? Se me ha ido a la verga. Venga. A la siguiente. Venga, ¿eh? En este cae sí o sí. Ahora ya lo estábamos haciendo muy bien, ¿eh? Los healers, hablo de los healers. Y se ha tirado todo, se ha tirado hasta el muro de escudo del tanque, tío. Venga. Al lío. Venga. Estamos a tope. Tengo 4, tengo intelecto, tengo patita. Puesta, puesta. Venga. Y me tomo una de estas. Venga. Para tener más vida. Venga. Fue mi primer tanque, ¿eh? Ahora. Al lío. Venga, fue a mí. Venga. Uf, chaval. Ya se ha girado, ¿eh? Ahí está. Vale. Guarsi, 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 guarsi. Venga, guarsi. No, no, no. Uf. Venga. Venga, igual si aguanta. No. Uf.
Voy a poner ese bug. Me curo yo. No, ya. Sepok. Venga. No, no. 18.000 de vida, mira cómo se ha quedado, tío. Qué poquito, tío. Mira que lo sabía que podía caer en este. A puntito, a 3% se ha quedado. Ya está hecho, sí, en esa ya cae. Lo hemos hecho muy bien ahora. Ha muerto muy rápido el segundo tanque, tío. El segundo tanque ha muerto. Warzy ha muerto muy rápido. Llega a aguantar un poco más y ya está tirado. O sea, y caía. Madre mía, chaval. Es que encima le ha puesto el Burning Adrenaline este a un Prince nada más empezar y se ha muerto todo su grupo. Le hubieses metido un Molly y una. Sí. Un Molo, ¿eh? Y una Flash. Le meto la Flash y cuando se gira para esquivarla, le meto Headshot. Buah, chaval. Así huele que eran 24 símbolos de reyes. Le voy a dar ahora. Buah, les está metiendo a la gente 5k de daño, ¿eh? Y 6k de daño. Me da ronda para CT, ¿eh? Ahora sí que lo tenemos, ¿eh? Ya veréis como dentro de un par de semanas o así, entramos, matamos al primer boss, matamos al segundo y easy. Venga, a ver si. De momento ha caído un brazal de Priest, brazal de Warrior y un trinket de Hunter. Es lo único que ha caído del primer boss. Claro, no hace falta estar pegado. Ay. Voy a darle clic a las habilidades. Flak y Taylor faltan. Vale. Venga. Flak aún no está, ¿vale? Y los brujos sí están, vale. Me faltan Flak y Taylor. Taylor ya está ahí. Voy a bufar los pícaros. Y Flak también ya está ahí.
Venga, robot y reparamos. No sé cuánto he reparado, pero tiene 10 oros. 10 oros me acaban de violar. Venga. Nada, la bomba. Están explicando que la bomba que la exploten donde quieran mientras no sea al lado de los tanques, si no se lía. Venga, por favor. Claro. En vez de ir a aquí, donde está la gente, que se vaya para el sur, que se vaya. Venga. Venga, ¿estamos? Venga, a ver hasta tu guacho. Calvo. Venga, ¿eh? Ahora sí que tiene que caer. Ya lo tenemos hecho, o sea, ha quedado un 3%. Ahora tiene que quedar a tope. Mira cómo ha quedado la sanación, chaval. 102.000 ha curado Yunduina. Qué hijos de puta los Priest. Lo de curar en área es que es de putos locos, ¿eh? Vale, cargamos sello de luz. Venga. Vale, que esperen a que flote y ya. Bueno, al lío. Joder. Misiles cercanos. ¿Con qué curan los Priest? Con... Te lo digo. Con Prayer of Healing, con las curas de áreas, para curar a todo su grupo. No ves como al no gastar maná en las curas. Fue a mí. ¿Ya? Madre mía, chaval. Hemos empezado fatal, vamos. Mira, qué lamentable. Voy a echar una cura a Sepok. La familia va a morir ya. Ahí está, venga. Warsi. En teoría, venga. Overhealing. A Warsi. ¿Va a morir ya? No. Pi, cuidado. Warsi otra vez. Vale, le están entrando bien las curas a. No, igual si muerto, Sepok. Nah, no, ese es Weaver. Ese es Weaver ya, segurísimo. No, tío. What? No. Venga, sí, güey, lo matamos. Nada, eje.
Es que la primera se lleva a 5 tíos por delante, vamos. Qué casualidad, tío. Qué casualidad que justo se gire y mete a el cliff. Pues nos ha reventado. Les han muerto 5 personas antes de empezar. No te esperes que Black Widow tenga paciencia. Si lo sé, si lo sé. Si yo, a ver. Si no me importa, pero. Pero no sé, tío. Es que me da rabia no entender por qué pasa esto. O sea, no entender por qué de repente se gira, mata a 5 o a 6. Y ya está, tío. Y en teoría están todos para sin hacer DPS. En teoría estamos esperando a. Hostia, Vicer, tío. Vale, a los palas, tío, a los palas. Es que mira, estoy hasta nervioso y no veo ni a los palas. Sánchez. Venga. Gima, semilla, venga. Yolinda, nada. Yonduina, tampoco. Ah, vale, si no tengo maná. Sí, gilipollas yo también. Pues está restísimo ese boss. Ya, pero sí. A ver, sí, hasta ahí lo entiendo. Pero quiero llegar a entender el por qué se gira, tío. Si están esperando agro y todo. No sé. Me gusta entender los bosses. No me gusta que pase porque sí y ya está. ¿Quién más hay por aquí? Maravilla, venga. Venga. Ah, vale, o sea, si os acercáis demasiado, os meto un cliff. Tiene que pegarle desde el muslo. Venga. Vale, Halfmitter ya está vivo. Warsi también. Taylor. Vale, pues ya está, están todos vivos. Yo lo que me estoy gastando en oro de reparar, tío. O sea, son 12 oros llevo, ¿eh? De reparar. Tenía 75 oros antes de empezar la raid. Venga, ¿eh? Al lío. Debería caer ya, tío. Hola, hola, pero ¿por qué no puedo? Es que mira dónde están estos, tío. Venga. Vale, dice que ahora si lo posicionamos bien cae. Aquí. Venga. Venga.
¿Dónde quizá nos vamos a poner ahora? Todos tienen, vale. Todos tienen buffo. Es que mira, tío, yo doy 91k de healing, yo 30. Me ha triplicado el healing. Todo en prayer, todo en prayer. 60k en prayer. La madre que la parió. Yo estoy ya, Ya le daba ya. Quítate el póster ese. El de Battle for Azero me lo quito. Puto póster. Y la bandera también. La bandera esta de la horda también me la tengo que quitar. Igual sí. Me está dando mala suerte. El de Battle for microtransacción. Lo voy a hacer por eso. Lo quemo, ¿eh? Sí, por eso lo quemo. Loctarogal. Sí, sí. Venga, ¿eh? Venga, fa mi coño. Me pongo ya favor divino. Y tengo la puta la imposición de manos, ¿eh? Se la voy a echar al tercer tanque. Al lío, chicos, venga. Aquí donde guisa. Ok, ahí se giró. Vale, vale, vale. Venga, Foami, aguanta. Todo el tiempo que aguantemos a Foami va a ser tiempo productivo. ¿Vale? Vale, va bien. Foami. Sepok, aguanta. Foami, uff. No me... Ahora mismo muy bien, Vale, Sepok. Warsi. Estamos en ello. Venga. Venga, Puede caer ahora, ¿69.000 de vida? ¿56.000? ¿43.000? ¿30.000? ¿14.000? ¡Vamos! ¿Qué ha soltado? Priest, el colgante para mí y un cinturón. ¡Vámonos! Hostia, chaval. Hostia, chaval. Hostia, lo que ha costado, chaval. Muchas gracias, chicos. Gracias. Por fin, 8 intentos al final, ¿no? ¿Han sido? Qué puta locura, chaval. Uf, casi. Otro dragón que me decepciona. Pues, han sido 8 wipes, Duanco 7 o 8. No 10, pero casi. Me cago en la leche.
Venga, Es así, igual, trae. Venga, sí, güey, coño. Vale, ahora cuidado, ¿eh? Estos pulls sí que son jodidos, dice. Es duro este boss, dile que son 10 grises. Hostia, ojalá. No, la verdad es que se los vendería por 10 Gs, ¿eh? Ya salgo ganando. Por la reparación de la raid. Soy como Uber Eats este, ¿no? El que te lleva la comida a casa. Pues lo mismo con los símbolos de reyes. Venga, Parece un reloj, ¿eh? Rápido. Venga, chicos. Se pueden quitar, ¿eh? Estos bichos. Bueno, venga, por favor, puedes... Rolear un poco más lento, por favor. Venga. Van a polear, ¿eh? Son estos de aquí, madre mía. Ya verás, ahora empezamos a wipear en esta mierda. Sí, se hace primero esos. Vamos. ¿Abajo? Ah, vale. Se lo van a llevar hasta abajo. Vale, están marcando los bichos, ¿vale? Para matarlos. Dice que normalmente se duermen los castes, hay que dormirlos con druidas, pero no tenemos suficientes druidas, así que... Ay. Me pica un poquillo el ojo. Después de esta zona os viene la sala que os hace ir lentos, asco de esa zona. Sí, que hay que ir desconectando las... Hay que ir apagando los tótems esos. Vale, Jotico y yo te van a quitar al cuadro y al círculo. Venga. Venga. Todo bajo. Van a traerlos hasta aquí, no sé por qué. No sé cómo. ¿Por qué se hace así este pool? La verdad. Venga, 3, 2, 1. Al lío. Estaría guapo saltar a los bichos, ¿eh?
Uy, ¿Arca ha muerto? ¿Arca ha muerto? O CJ. Ojo, chaval, esa fireball. Madre mía. La X suelta la... No le entra, no le entra los stuns. Venga. Madre mía, pero esto es un poco a lo loco, ¿no? Holy Light, venga. Sí, sí, sí. Esto es de locos, o sea, pero... Yo, es la primera vez que veo esta forma de pulear, ¿eh? La primera vez. Vaya fiesta, sí, sí. Nada, 2500 de vida. El círculo por lo menos que muera. 1200, venga, bien. Liberamos. Voy a ir a por agua, ¿eh? Me estoy quedando con la boca más seca que... Joder. Qué destrozo, chaval. Ah, coño, se la ha reventado. Dice que la pegó una noche la... Ah. Tiene que quitar al capitán. Hostia. Vale, pues se lo tiene que ir pasando de cazador a cazador. Adiós a los frascos. Ay. Tenía que haber puesto un contador de wipes, ¿eh? Jefe. Uf. Vale. O sea, están comentando los fallos, ¿vale? De no escondernos. Vale, se puede tanquear dos dragones. Y los cazadores se van a llevar al guardián ese gordo. Vale. Venga, por favor. ¿El colgante la han repartido o...?
He hecho un reload, ¿verdad? Pero no sé si... Mi furre. Ah, vale, es para el colgante, para el colgante. No lo había ni leído, tío. Vale. Ay, Dios mío. Venga, voy bufando a todo el mundo. Venga. Que nos faltan druidas. Ya está. Un druida. Por favor. A ver si hacemos el pull bien de una puñetera vez, por favor. Que iría por agua ahora mismo, ¿eh? Si voy a por agua, ¿me esperarán o qué? Yo creo que sí, un segundo. Perfecto. Justo a tiempo. Y aún no han puleado, ¿no? Perfecto. Venga. ¿Han dicho algo del colgante? No, ¿no? ¿Nadie más lo quiere? ¿El colgante? Ahí va, ¿eh? Venga. A ver cómo va ahora, ¿eh?
Venga, limpiamos. Yo voy a dedicarme a dispelear para que no se líe. Vale, ahora está mucho mejor hecho, ¿eh? Perfecto. El coño te está flipando. Venga, no tiene ese poder. Sentenciamos luz. Ahí está. ¡Ojo! Emchara, 15 personas. Muchas gracias por ese pedazo de host. De verdad, muchas gracias y bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el streaming? ¿Qué estáis haciendo? Nosotros estamos en Blackwing Lair, perdiendo la virginidad en WoW Legends. Y lo hemos pasado muy mal, muy mal, muy mal en todos los bosses, pero ahora ya estamos viendo un poquito la luz. No mucho. También soy para Holly, también estaba en Blackwing Lair. Hostia, ¿cómo os ha ido? ¿Habéis acabado bien? ¿Habéis acabado bien? ¿O cómo habéis acabado? Lo hemos dejado delante de Chromagus. Nosotros no sé a dónde lo dejaremos, la verdad. Pero el que nos ha costado ha sido el segundo boss, tío. El del dragón ha sido de locos, pero de locos. Yo lo he pasado muy mal, ¿eh? Porque yo, sí es verdad que había hecho alguna vez Molten Core y eso en algún otro servidor, pero Blackwing Lair es la primera vez que lo hago en mi vida, entonces... Tiene que estar explicando el líder, está explicando cosas y todo eso. Hemos ido bien de wipes y eso, no muy difícil, pero había tanto lag para entrar que hemos entrado casi una hora tarde. ¡Hostia! ¡Qué mal! Nosotros hemos entrado perfecto. No había ni horda afuera ni nada, así que... ¿En qué servidor estáis vosotros? Vale. Ah, en Golemag. Mira, nosotros empezamos en Golemag. Empezamos en Golemag con una hermandad que se llamaba Con la cara destapada. Y ya nos fuimos a Mandokir y luego... Hice 256 HKs para entrar. LOL. Qué bestia, chaval. Qué bestia. Vale, entramos en la habitación y pegamos a la derecha. Uf, se va a liar, ¿eh? Ha acabado de dormir el triángulo. El cuadrado lo van a quitear. Venga. Sí, estamos. No. Rongo no es importante, no hace falta que lo bufemos. Venga, para poner esto.
Venga. Arca, a dormir a uno. Voy a meterle pompa a Arca por si acaso. Vale, fue a mí. ¡LOL! Sí, pero voy a llamar más. Dispeleamos. A Silver no le puedo dispelear, ¿eh? Hay inmune stuns. Venga. A Sepok, chicos. Venga. Y los dispersa, ahí está. Venga, venga, chicos. Bueno, ahora hemos limpiado mucho mejor, ¿eh? Cada pueblo es como un boss. Casi que verdad, ¿eh? Esto cada vez es más tenso. No se celebra tanto como... Es que si hubierais escuchado la celebración de cuando hemos matado al dragón, habríais flipado. La gente estaba gritando por el Discord. Venga. ¿Qué pacientes son? Bueno, mucha suerte. Me voy a descansar un poco, que tengo la cabeza como un bombo. Espero que mis chicos se porten bien. Un abrazo. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por el hosteito, de verdad. Muchísimas gracias. Ya me pasaré por tu streaming a ver qué tal lo hacéis. Gracias por el follow, muchísimas gracias por el follow. Nadie dice que en breve vamos a hacer raid off, ¿eh? Acabaremos el domingo, supongo. Uf, vale, esta es la zona ya jodida, ¿eh? ¿Cómo te odio? Lo sé. Eso he quedado por culo el grito ese. Yo mañana... Hostia, Marifu se levanta a las 5 de la mañana, ¿eh? O sea, 4 horas. Va a limpiar toda la habitación por la parte de la derecha. Hacer la L. Y entrar por ahí. Hostia, chaval, cada 30 segundos vuelven a salir los dragoncitos, ¿eh? Buah, es que no se ve cuánta vida tienen los dragoncitos esto, pero... Se viene Whippers. Sí, viene lo mejor. ¡Callaos!
Estaría como pillando un dragón y que venga toda la sala entera, ¿eh? Y que nos reventaran. Chicos, no seáis cizañeros. No seáis cizañeros. Que nos vamos a wipear. Ya no wipeamos más. Hoy no wipeamos más. ¿No puedo poner un bot que me renueve todo el rato los buffos y que le jodan? Venga. Yo diría que va a hacer de lo que parece. Yo creo que no. Una macro. Hostia, una macro. No, pero quiero un bot que me, directamente cuando quede un segundo o 10, empiece a renovarlos. Y si, Deax, una pregunta, si le meto bendición de libertad al rogue, ¿se la suda el 90% o se lo come igual? Ok. Vale, primero hasters. En cuanto se acerque los hasters, empezamos otra vez. Solo estos cuatro hay que desactivar. Ahí está, perfecto. Venga, venga, venga. Esto tiene que ser fácil, en teoría. Verás. ¡Todos muertos! Estaría guapísimo. Va a matar a Arya, sí, ya está. Venga, Sepok, dale, 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 dale. Tauntea, tauntea, tauntea. Ah, 4.000 de vida, vale. Ahí. Vale, esto me mola. Pensaba que íbamos a morir, asquerosos. Mirad ahora. Hostias, que se complica, Venga. Sepok. Venga. Una flaca muerto. Inns va a morir. Madre mía. Y los que están muriendo. Exacto. Venga. Madre mía, chaval. De locos, Hemos tenido que echar para atrás. Eso por hablar. Eso me pasa por hablar, porque soy un bocazas. ¿Qué problema ha habido? Dice. ¡Hostia, Dr. Jotty! Yo he callado wipeado 3 veces y me la he hecho tranquilamente. Bueno, aún nos queda. Porque había un lag de la hostia. ¿En serio? ¿Tú también tenías lag? F representa 14 wipes en Blackwing Lair, que es pa' tontos. Llevamos 9 o por ahí, creo, Estamos en ella.
Venga. Para entrar 2 horas. Murieron 4 veces en el segundo. Nosotros hemos muerto 7, creo. En el segundo. Ojo, 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 ojo. Sí, a ver, es que nosotros no veníamos estudiados aquí. Veníamos un poquito a ciegas. Sí que es verdad que hemos estado repasando cómo actuar en los bosses, pero a la hora de la verdad nos ha pillado. Venga, Outbreaker. Ya la lió, sí. Ah, bueno, entonces normal, sí. Hemos ido un poquito a la aventura, sí, eso es verdad. Estoy resucitando a Outbreaker. Vale, ¿y anda muerto, tío? No, no puedo. No puedo darle res. FR present, sí. Venga. Falta Maravilla, que entre hasta arriba del todo. Y falta Petitus, que está offline. Perfecto, bueno, además ya están bufados todos. Y Marifu tiene cascos y tiene casco. Yo lo tengo todo. Llegar. ¿Hacen todos los de representa aquí? Hostia, qué vergüenza. Y yo sin peinar. No, hombre. Yo estuve en Golemaz contra ellos, así que. Algunos me conocerán, no como Negrandal, me conocerá como Ultimatum, pero sí, estuve allí una época. ¿Qué te vas a peinar, calvo? ¿Qué pues eso? Que estoy sin peinar. Venga. Maravilla, aún no he llegado, así que no le. Venga. Vamos avanzando, ahí está Maravilla. Vale. Todos bufaos. Yo luego miraré a ver si el Chocas ha subido el Black Widow Lair a YouTube. Ayer cerró streaming, ¿no? Antes de tiempo, ¿o qué? Oh, me lo he inventado. Claro. Hostia. Vale, entendido, entendido. Las marcas del suelo, joder. Si es que también tienes que estar fijándote en las marcas del suelo y en todo. Venga. Nada, supongo y espero que no, porque le dio vergüenza a Gera. Menos mal que era lo mejor de cada raid de Represent. A ver, chicos, no somos máquinas, o sea, es normal cometer errores y es normal que se compliquen las cosas, es que es lo lógico.
Lo que no es normal es lo que hacen los hijos de puta de Apes, tío. Lo que no es normal es lo de Apes, tío. Que tiren en 77 minutos después de abrir la party, o sea, la raid. Que la tiren, que lo tiren todo. Es de loco, vamos. Hombre zombie, bienvenido, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ace se la sacó en Mandokir, bien hecho. Me alegro un montón, tío. La verdad es que Ace... Si llegas a lo peor, no pasa el primer boss. Nosotros hemos wipeado el primer boss. Lo que no es normal es que... Es ser un poca chancla y ya puede wipear a alguien 27 veces que le da igual. Ya lo, a ver, si wipear no es lo importante, chicos. Al final lo importante es tirar todo el contenido. Al final lo importante es tirarlo todo. ¿Lo tiraron una hora y media o un poco más? Sí, sí, sí. La cosa es cuando vas de pro. Joder, puede ser buenísimo en PvP, pero el PvE pues se te atraganta un poco. Eso hay que entenderlo también. O cometer errores. Todos podemos cometer errores. Por una persona se puede joder una partida entera. Estoy con Hot dicho capaz de demasiado pro. No sé, tío. Eso, yo creo que es hate por hate. Yo creo que es un tío que entiende mucho, mucho de Classic. Eso es verdad y nadie lo puede dudar. Y que... Sí, tiene un grupo muy grande a su cargo, realmente. Pero el tío entiende un montón de Classic. Y el que diga que no, no tiene ni puta idea de Classic. Porque el tío entiende un montón. De todo, vamos. Apetitus muerto instantáneo, tío. Fue a mí, no lo puedo ver. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Fue a mí. Choque. Venga. Ahí está. Ahora sigo leyendo, ¿eh? Ahora sigo leyendo. Me interesa el tema. Venga, le sigo de res. Yo me estaba descojonando viendo el stream. Menudas risas me eché. Y es que no tiene abuela también. F14 wipes. Salseo, salseo. A ver. Yo me gusta que se la creéis de que la gente wipee, pero tampoco. O sea, no sé. Yo también wipeo y me río y es lo que hay. O sea, tampoco. Si fuera perfecto, no estaría. Bueno, sí estaría aquí. O igual estaría en Método, en Apes o en algún sitio mejor. Pero ahora mismo la verdad que... ¿Qué os creéis? Que la semana que viene van a wipear. La semana que viene seguramente la harán todo perfectísimo, vamos. No van a cometer ni un error, eso lo digo yo. Porque a nosotros nos ha pasado con Moltencore, que el primer try wipeamos muchísimo, si no me equivoco. Y en el segundo ya no wipeamos, o wipeamos una vez solo. Entonces al final, de tanto practicarlo, al final ya verás como... No, yo voy a cerrar yo también. Venga. Subir rápido, mira ya. Vamos súper rápidos. Venga. Resteamos. A ver, yo soy un Mindundi, sé que soy peor que el Chocas en conocimiento, pero él nos lo vendió como si mereciese estar en Apes. Yo aquí estoy comiendo palomitas viendo morir al Gandalf, que para eso vengo, es verdad. Pero aparte por ahí eres un paquete, pues te ponen en tu puto sitio. Ya se enoja porque pegas, no mames. El PvP de Classic es muy fácil, no rankea. El PvP de Classic ha sido una cagada poner al track como el último. Como la última fase, ha sido una cagada. Por eso se han cargado el juego un poco.
El PvP de clásico muy sencillo, mecánicas de hace 15 años, 14 wipes, 3 horas. Pues nosotros llevamos más o menos así, pero creo que llevamos más wipes. Nosotros no somos unos pros del Classic, ¿eh? O sea, nosotros somos aquí. Yo no he jugado Classic en mi puta vida y mírame. Aquí estoy haciendo. Curando como un retrasado. Lo mismo que estaría haciendo el Retail. Es esto: tarjetear a un tío y curarlo. La verdad es que tú no eres un boca chancla, ¿eh? Que vas fardando. Pero no farda de ser Dios. A ver, podría hacerlo, ¿sabes? Pero estaría feo. Y sería mentira, claro. Y hay que divertirse hasta de los wipes. Claro, a ver, obviamente, yo opino eso, o sea, de todo. De todo, de todo, de todo hay que. Al final tiene que ser divertido, pase lo que pase. Al final tiene que ser divertido lo que haces. Si no te diviertes, no lo hagas. Y si a ti te divierte ir de pro, ir de Dios, y que luego, pues, la gente te lo eche en cara, pues te lo comes. Hostia, 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 ¿y eso? Ha venido un pool grande, ¿eh? Oat, oat, oat. Nah, oat, hasta luego al pozo, Freya. Vale. Ahí estamos. Todo esa esquinita, venga. Ahí estamos. Tírate el farol negro, anda, di que soy lo mejor del servidor. No puedo, es que no me gusta mentir. Bueno, me gusta para hacer reír a la gente. Pero no mentir por mentir. Me parece feo. A mí es que el Chocas se quitase la cam, pusiese la música, etcétera, como si fuese lo más difícil de su vida. Ah, se quitó la cam y puso música en plan Focus. Joder, eso está. No sé. Que lo veo bien, joder. Si tienes que estar focus, tienes que estar focus. No, no es malo ponerse focus, tío. O sea, pero. Eso no lo hace ni método en retail. Ya. Los de APE sí, ¿eh? Los de APE sí que lo tiraron. Solo hablaba el líder y los demás sin webcam, ¿eh? Sin que se le viera la cara. Ellos no necesitan fama, obviamente. Ya la tienen. Han venido aquí a llevarse. Han venido a llevarse el top 1 de PvE del mundo, vamos. Y lo están haciendo. Estas fueron las palabras. Sí, dijo, hoy vamos full tryhard. FFF. Puedes poner exclamación F, ¿vale? Para poner el comando de F. Vale, estoy resteando. Entonces me pareció que se lo estaba flipando un poco y claro, luego al ver los vivos pues ya me descojoné. Pero bueno, no puse nada por el chat, no flameo, solo rajeo en mi interior. El zombie rajeando, ¿eh? No te imaginaba muy rager, ¿eh? A ti, zombie, tío, te veo un tío coherente. Por lo menos en mi chat siempre las puertas de puta madre. Yo no puedo quejarme de ti jamás. Bueno, creo que de nadie de mi chat me puedo quejar. Todos parecéis buena gente, aunque luego seréis unos hijos de puta como yo. Pero parecéis buena gente al principio. Mentís muy bien en mi chat. Vale. Pues creo que vamos a hacer hasta el 7 boss, ¿eh? De mí te puedes quejar. De ti me quejo muchísimo. ¿Quién ha grabado? Hostia, ¿qué dices? Tío, que han pillado el boss, cabrones. Estoy intentando curarle. Madre mía, chaval. Pero qué cojones. O sea, que no tengo mana.
Voy a tomar. Ese Pok está. Es que le baja toda la vida de un golpe. Me tomo una poti, ¿eh? Es que mira cómo le baja la vida al Sepok, tío. Madre mía, chaval. 3.000 de mana me quedan. De locos. Ahí está. Los comandos, ¿eh? Se ha hecho una cura de esas burdas ese poco. ¿Se la ha echado? Sí, se la ha echado. Puta. ¿En serio, tío? Igual sí, igual sí, igual sí, igual sí. Sí. Un poco el 18. No me jodas, tío. Venga, coño, Warsi. 34, 33. 32.000 de vida. Bueno, 300, 316.000. Quizá, venga. Se ha reseteado, tío. No tengo mana. Cero mana. Vale, morimos y venimos andando. Perfecto. Se recupera del stream snipe. Sí. A ver, a ver. Hemos funcionado sin cámara, ni voz, ni música. Hemos seleccionado a los mejores jugadores de toda la raid para completar. A nivel europeo. LOL. ¿Eso es verdad? ¿Eso ha pasado? O sea, ¿se han fuera sus palabras? A mí es un amor, eso es verdad. Ojalá Chocas no lo suba, pobrecitos. Siguiente ridículo han hecho ya, joder. No, hombre. Yo sí. ¿Por qué sigo vivo? Hostia, me ha pegado un puñetazo, ¿eh? ¡Que te mato, asqueroso! Ya, me he muerto. Venga, vamos. Lay of Hands, sí, le eché. No me llegó la imposición de mano, no sé por qué. Si se intenté echar, pero no me llegó. Joder, mira el stream. Sí, tío, es que eso es el riesgo de poner el listón tan alto. Pero, a ver, chicos. Piensa que él mueve tanta gente. Espera, voy a bajar. Le bajo un poquito el volumen a ellos. Piensa que él mueve tanta gente que al final tiene que haber gente buena. Entonces él piensa. Realmente, como podríamos pensar cualquiera, que mueve mucha gente, que tienes un Barça o un Madrid en tu grupo, que tienes un Barça o un Madrid. Y luego resulta que hay gente como el Mirandés, que viene a ser Black Will Air, que te puede ganar un partido. Entonces vas de que eres muy buen equipo, porque lo eres realmente, y tienes una capacidad de tener un equipo muy importante y muy bueno, y luego llega algo que te pone una traba, pero puede pasar, joder. A todo el mundo le puede pasar. Mira, Ape, sin ir más lejos, el primero Onyxia wipearon. Onyxia, ¿eh? Onyxia se puede tirar con 10 personas. Y wipearon. Pues puede pasarle a todo el mundo, joder. Tampoco pasa nada.
Yo el domingo sí puedo. El domingo le he dado. Maravilla, ¿no? Hijo de puta, maravilla. Efísima, muy efe, sí. No sé si va a hacer off, o sea, raid off ya, ¿eh? Porque es la 1 y cuarto. La gente mañana trabaja y tiene cosas que hacer. Como tocarse la tota. Nada, creo que está allá afuera, ¿eh? Ojo a este clip. Es que no. Joti, tío, pásamelo por privado porque si no, no. Baneaba gente por llamar Bravo y Leo guarida a la. Que las. No, por privado, Joti. Escríbeme a mí por privado en el chat. O sea. Espera, mira. Ahí donde te he escrito. Chos tiene avances de inglés. Es cierto que lo tiene. Ahí sí me sale. Espera, lo ponemos. Pero voy a llegar primero a donde tenemos que ir y lo pongo, ¿vale? Dice que tiene avances y no sabe decir mi nombre es Joaquín. Tío, a ver. A veces. Sé que no lo vais a creer, pero a veces te puedes poner nervioso. Y no saber cosas tan esenciales como 3x2. Eso puede pasar, ¿eh? No, creo que va a ser. Pues nada, chicos. Vamos a reparar y pongo el clip y lo vemos y ya. ¿66 oros me quedan? Me cago en todo. La madre que me parió, tío. Por favor, dame oro, subasta, dame oro, dos y dos. Vale, un momento, voy a poner el clip este que me ha pasado. Ahí me valió por corregirle cuando metía la gamba hablando de los chamanes. Gean en PvE, LOL. C1 y avance es lo mismo, C1 es el nivel. El avance es el título de la universidad. Hazme portar mando clip, dijo uno de Torres, sí, es verdad. Es lo mismo decir avance que el equivalente C1 2 ahora. 700 oros tienes, tome cabrón, dame algo, perro. Págame. Me estoy forrando con los sementales de fuego, qué cabrón. Bueno, voy a poner como el chocas en RGB, pues no vemos luego. Venga, Amir, tío, mucha suerte con las RGBs. Así te dejes en mando kill horda, dice. No, no, no.
Hostia, Mandokir Horda, igual me hago un Mandokir Horda, ¿eh? No, no, Mandokir Horda no. Un Golem a Horda podría mirarlo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Le pregunto por el colgante, por si acaso. Hombre, cabe, aún estás por aquí, cabrón. Espera, estoy abriendo el clip. Espera, le pregunto por el colgante. Espera, a ver si me da el colgante. Imaginaos que me llevo el colgante ahora mismo. Sería de puta madre. Mi furre. Pero voy a decirle a los de Discord que me voy. Bueno, chicos, ¿nos vemos el martes entonces o el domingo? El martes, ¿no? Venga, muchas gracias por la partida. Coyote, calvo. Vale. Voy a poner el clip, un segundito. A ver, lo pongo. Bueno, espera, voy a ver si. Oh, vale. ¡82! ¿Cómo me lo lleve? Chicos, que igual me llevo el colgante, un segundito, ¿eh? Vámonos. Ojalá, chaval, 12 intelecto, ¿eh? Maravilla, 11. 82, ¿eh? 82 es que me lo llevo de momento. No estáis viendo el rol, pero he tirado 29. Ha tirado Rongo, pero si Rongo no. Bueno, sí le puede servir, ¿no? Supongo. Aunque le da mana por segundo, que eso. 96, King Warsi, pero. Warsi no se lo puede llevar. ¿Dónde está mi furre? Por allí. Creo que me llevo el colgante, ¿eh? Creo que me llevo el colgante. Creo que me lo llevo, ¿eh? A ver. Ver el clip para ir. Sí, sí, lo pongo ahora. Un momentito a ver si me da el colgante. Que creo que me lo he ganado yo por rol. Que tiro 80 y pico. ¿Me lo llevo? Sí. ¡Dámelo! ¡Es mío! Gracias, corazón. Chicos. Por fin cambiamos el colgante por perruno que teníamos. Y asqueroso por esto. ¡Bum! Ya, este ya lo podemos tirar casi. O sea, me lo voy a guardar por si acaso porque tiene un 1% de crítico. Ojito, ¿eh? ¿Full épico? No, me falta la maza. Bueno, y los trinkets. Y un anillo. Pero lo demás. Bueno, no. Anillo me podría poner este. Mira, mira. Pum. Y llevo los dos épicos. Para PvP, en verdad, para PvP voy ahora mismo. Perrón, ¿eh? Muy perrón. Iría a full tier 1, obviamente. Full tier 1 con todo. Bueno, vamos a poner el clip. No he dicho nada más, ¿vale? Dejamos party. Nos desconectamos. Y el martes acabamos la partida. El martes, chicos, paso lista, ¿eh? Como no estéis, os reviento a todos. Vamos a poner el clip este que me ha pasado Joti. A ver, un segundito. Aquí, si pongo esta cámara, se verá. Sí. Sí, ¿no? Sí se ve, sí se ve. Vamos a ver el clip. Me quito el jajo porque lo tengo por los altavoces. Adivinad cuál es. El que vive en casa de sus padres y que farda de haberse sacado el puto CV cuando ya me he sacado el puto advance. Con 16 años.
Adivinad cuál es cuál. El que vive en casa de sus padres y que farda de haberse sacado el puto C1 cuando yo me he sacado el puto Advanced. Con 16 años. Claro. Qué cabrones, tío. Un beso en el siempre sucio, le dicen, ¿eh? Un beso en el siempre sucio. Tío, el Chocas tiene muy buenos clips. Las cosas como son. El Chocas tiene muy, muy buenos clips. Voy a chapar ya, creo yo. Voy a dejarle un hosteo aquí. Mira, guau. Ya sé que le voy a dejar un... Bueno, tío. Vale. A mis archienemigos le voy a dejar un host, chicos. Darle un besito en el siempre sucio, ¿vale? En el fundillo. Le dais un beso en el fundillo. Y ya está. Muchas gracias, chicos, por haberme acompañado en Black Widow Lair. El martes, bueno, el martes no. Antes haré streaming. Supongo que mañana por la tarde hago streaming. Así que si no estoy por aquí, os partiré las piernas a todos. Aunque algunos ya la tenéis partida, No quiero dar nombres. Competir a nivel intercedente, dice, será un whippet, dice. ¿Quieres ver alguno gracioso? Si quieres, tengo. Para parar un tren. Joti, el próximo día me pasas y nos vemos unos cuantos. Venga, feo, nos vemos el domingo entonces. ¿Quieres bronca? Nos vemos mañana, chicos. Mañana por la tarde abriré un ratito, no sé con qué juego, ¿vale? Con el que sea. Ya vamos improvisando. Y os dejo con Riven, ¿vale? Que Riven también juega a WoW. Estaba jugando ahora Warcraft 3, pero bueno. Os lo dejo que... Sabe un montón de WoW, sabe un montón de todo y así... El tío es entretenido y mola mucho cómo comenta las cosas. Muchas gracias por haberme acompañado una noche más y un besito en el siempre sucio, chicos. No puedo decir ese nombre, pero... gracias por el post. Bienvenido sea. Bienvenido sea, tengo que irte ahí. ¿Qué cojones es ese nombre, tío? Está chulo. Está chulo. Mamullos. Han dado un puesto a Rivendell, tío. Qué cabrón. ¿Sacamos un Rivendell al inferior o qué?